Me llamo Rosauro Llanos, como mi abuelo. Nací en Milagro, departamento General Ocampo, y a los 3 años me trajeron acá en el pescante de un sulqui a La Libertad, acá cerquita de Ulape. Y estuve hasta los 16 años con mi abuela. Y de acá me fui a Caucete y vivo en Caucete, San Juan, hace 60 años. Y especialmente este día vengo porque es el día, el aniversario de la Virgen, patrona de Ulape, Nuestra Señora del Rosario, porque yo le escribí una canción cuando me iban a operar por cuarta vez en San Juan. Primero me operaron 2 veces en La Rioja, 1 vez en San Juan, después estuve en Córdoba, que me curaron otra, tenía una infección en la columna. Me fui a San Juan y a los 2 años y medio apareció otro cálculo, entonces me iban a operar por cuarta vez. Bueno, me talé nomás, me dijo el doctor, ya estoy acostumbrado. Entonces al quinto día me hacen el estudio y me dice, che, ya se te ha salido el cálculo. ¿Sabe qué? Por haberle hecho la canción a la Virgen, el Señor me sacó ese cálculo. Y la canción de la Virgen, que es especialmente para este día, y se llama Canción para la Virgen del Rosario. Permiso, Señora, yo quisiera ahora pedirte perdón por mí y por los otros, yo rogarle al Señor que alivie los males en el corazón. Yo amo a María, la Madre de Dios, en este su día más la quiero yo, y en su aniversario, con voz sin igual, Virgen del Rosario, te quiero cantar, oh Virgen y Madre, de corazón puro, estamos seguros que nos salvará. Juntos te pedimos en este milenio que todos los sueños se hagan realidad. Yo amo a María, la Madre de Dios, en este su día más la quiero yo. Yo cuando vine acá de los 5 años, ya la imagen estaba aquí. Pero antes habían traído Nuestra Señora de los Dolores. Mi abuelo la compró en Villa Dolores y un obrero de él, de sus tiempos, la trajo en el sulqui de mi abuelo y la bajaron en Tello para que la trajeran a la mensajería. En ese tiempo no cabía todos los paquetes. Entonces tuvo que mandar a mi abuelo también a traer en el sulqui desde Tello acá para la Virgen del Rosario, que era la patrona de Ulape.
Al árbol de mi folclore quiero rendir mis honores, porque su canto hay sonares que llegan al corazón y vibra con emoción si una chaya se me antoja. Se alegra toda la Rioja con la caja y su vidala. Más al norte la baguala, chacarera o carnavalito. Del litoral se oye un grito de un alegre zapucay. Chamamé, no hay otro igual cuando usted se lo disponga. En el sur una milonga al gaucho hace recordar. La verdad de su cantar me llena todo de orgullo. Una tonada en mi cuyo con cogollo han de cantar. Cueca y gato han de bailar para alargar todo el rollo. Pericón bailan los criollos con botas de las mejores. Esta es mi patria, señores. ¡Que viva nuestro folclore! Yo me vine acá cuando vinieron esa gente de La Rioja, vino un profesor acá a enseñarles esto. Esto que se llaman artesanías, los enseñaron a... Primero los enseñaron a curtir los cueros. Aprendimos a curtir los cueros y después vino otro señor y los enseñó a hacer estas costuras, todas esas cosas que se hacían. Y les enseñaron algunas cosas que son las que estamos haciendo. El proceso del cuero, al principio, cuando usted lo tiene que comprar el cuero fresco, que esté el animal recién carneado. Entonces usted lo trae, lo echa al agua, lo lava y le saca todo lo que tiene sangre, grasa, que tenga carnecita, que tenga, lo limpia bien. Y de ahí lo lleva para pelar, que lo lleva a la cal. Tiene más o menos 3 días, 4 días en la calle y ya se pela. Ya tiene que sacarlo, ponerlo sobre la mesa y pasarle la mano para sacarle el pelo. El asunto de la suela, que es esto que está acá. Y de ahí ya cuando ya lo saca o lo echa, viene un proceso de un ellos le llaman trigo molido, un ácido que se le hace, y lo tiene ahí 24 horas y ya lo saca. Y recién va al tanino, que es una tinta esto. Esto es una tinta, que ya no lo podemos conseguir acá. Antes la conseguíamos, pero ahora ya no la podemos conseguir. Y los cueros con pelo ya es otro proceso. Este lo llevamos, lo lavamos, también le hacemos todo lo que hacemos el primero, pero no lo llevamos a la cal para pelarlo. Hay que limpiarlo nomás bien. Y este tiene otro proceso, con alumbre y sal. ¿Ves? Claro. Antes de esto lo lleva. Y después que lo saca, lo tiene que lijar con una lija para que quede así, ¿ves? Lo lija bien y queda así. El cuero más firme es en el invierno. Como ser este cuero, como ser si es de verano, el pelo se sale solo. Con tal que le pase la mano, así usted sale el pelo, ¿eh? ¿Por qué razón? Y no sé, porque estarán cambiando pelo, no sé. Pero en tiempo de invierno no, usted lo pasa, no se le sale el pelo. Estos son unas puñeritas, ¿ves? Que se le llama una puñerita, este que se le, es para
la gente que se ponga la, que trabaja en la hacha con el pico, ¿ves? Para que no le duelan los puños, esas cosas, ¿ves? Y esto es para los cuchillos, ¿ves? Esto es para los cuchillos. Y estos son billeteras, ¿ves? A veces se vende, no mucho, pero se vende. Esto se llama, ¿cómo se llama? Separador de billeteras. Este se vende para la gente que trabaja con las bombas de nafta, en los negocios, para separar los billetes. Y esto se hace todo con esto, ¿ves? Se corta el tientito, como se le llama, y se agujerea con esto y se cuece, ¿ves? Perdón, Majiricutitanta. Invito a cualquier persona que quiera venir a Ulape y llevarse un recuerdo de Ulape, como ser una artesanía o un cuero curtido, yo lo invito a que me den como ser una mano para poder seguir.